¿Qué tal, mis sticker aficionados? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a enseñarles cómo ustedes pueden empezar su negocio desde casa usando una Cameo 4, que es, en mi opinión, una muy buena opción para ustedes si están empezando o si quieren explorar este tipo de negocio que es de imprenta de camisas o de sudaderas o de stickers. Como ustedes saben, nosotros promocionamos mucho o hablamos mucho de la GraphTech, pero sabemos que no siempre, a veces la gente a lo mejor no tiene el presupuesto, y esta sería una buena opción para ustedes. Como ven, ya hicimos varias hoodies y esto los puedes hacer con esta máquina, y les vamos a enseñar más o menos el proceso. Y bueno, vámonos con lo que vas a utilizar. Bueno, claro, vas a usar la Cameo 4, vas a ocupar también, vamos a ocupar un vinilo que es el Scissor Easy Weed, que es de 15 pulgadas, que también cabe en esta máquina. Y el Cameo usa la Silhouette Studio, pero también te puede ser útil si tú obtienes este CorelDRAW 6 para vectorizar tus imágenes, ya que este software también tiene la capacidad de transformar lo que llaman SVG files o tipo de files que ocupa este tipo de software. Así que eso es muy recomendable que inviertas en eso para que sea más fácil el proceso. Y también vamos a usar unas sudaderas de marca Gildan, de 50 algodón, 50 poliéster. Y también, claro, una computadora, o puedes usar una computadora de casa, que es, nosotros usamos la Asus. Y también vamos a tener varios links abajo por si quieres apoyar el canal. Y de nuevo, muchísimas gracias. Y también puedes obtener esta máquina por menos de $400 para que empieces con, incluyendo vinilos y a lo mejor la máquina, para que empieces a explorar este tipo de negocio. Pero bueno, vámonos al proceso. Bueno, amigos, ya estamos listos para enviar nuestro diseño a la cortadora, que es la Cameo 4. Y déjenles explico rápido, no les voy a mostrar cómo lo digitalizamos y todo, porque tenemos un video de cómo hacerlo, así que va a estar al final de este video. Ahí va a estar un enlace para el video para que mires detalladamente cómo puedes tú mandar una imagen al Silhouette Studio, que es el que usa esta, la Cameo 4. Y bueno, vamos a enviar nuestro diseño a la máquina y así es como lo va a cortar. Para serles sinceros, es muy escandalosa, suena como un videojuego de los 80s. Lo bueno de este tipo de máquina es que este puedes usar rollos. Este, por ejemplo, es de 15, pero lo único que debes de saber es que el máximo que va a cortar es de 12 pulgadas tu diseño. Y esa es la diferencia entre la Cameo 4 y la Cricut. La Cricut no puedes usar rollos, son vinyl sheets o hojas de vinilo, y también necesitas, al parecer, creo que usar un cutting mat para que corte tu diseño, si este no. Bueno, amigos, ya salió nuestro primer logo. Algo que noté es que con la Cameo, incluso con la Titan, he notado que a veces, si no acomodas bien el vinilo, sale cortado las letras medias deformes. Pero ese podría decirse que sería uno de los más, podría decirse, desventajas de esa máquina. Sabes, si tienes una orden grande y necesitas cierto material, puede ser una inconveniencia, porque a veces tienes que buscarle hasta que le encuentres. Pero de todos modos, de nuevo, si estás empezando, esa máquina es muy recomendada. Lo que yo haría si yo fuera ustedes, pero con la Cameo, en primera es muy lenta, en segunda las letras, aquí no salió la R, salió deforme. Eso significa que voy a tener que imprimirlas de nuevo. De nuevo, deja clarifico, esto fue un error mío, pero es que estamos apenas aprendiendo con la Cameo. Tomos, es posible, nada más es cosa de que lo alinees bien y le hagas unas pruebas antes de enviar todo el diseño, es lo que te aconsejo. Si ustedes se comprometen con un proyecto grande, denle mucho tiempo al cliente de entrega. Bueno, para estar seguros, volví a imprimir otro diseño. Al parecer este ya quedó mejor. Lo envié ya al correo como un, lo que llaman SVG, que es más recomendada para la Cameo. Y ahora sí, una gran diferencia. Bueno, amigos, una vez que ya tenemos imprimido nuestro logo, bueno, más bien déjenme explico, no imprimido, sino cortado. De nuevo, déjenles recuerdo que nosotros usamos Scissor Easy Weed. Voy a poner los links abajo para que puedas conseguir este tipo de material. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema, pero una cosa que quiero aclarar es que para este tipo de proceso lo más recomendado es que uses algodón y poliéster. Lo primero que vamos a hacer, claro, es darle una prepasada, unos 3 segundos, yo diría.
Esto va a hacer que se le quite un poco el vapor. Y ahora, ya que le hicimos una prepasada, vamos a acomodar el logo más o menos donde está aquí el hombro. Lo que yo hago, yo lo levanto y más o menos visualmente me doy una idea donde ya más o menos se mira centrado el logo. Pero lo que, claro, lo que recomendamos es unas 6-7 pulgadas del hombro. Bueno, aquí le vamos a dar por unos 16 segundos y la presión en esta de 8 onzas está 9. Esta máquina la puedes conseguir en los afiliados que pondremos abajo también. Y la temperatura debe de ser aproximadamente entre 315 a 320 grados Fahrenheit. Y bueno, vamos a poner el logo de atrás, que es el más grande. Vamos a darle de nuevo otra prepasada, unos 3 segundos. Y vamos a poner nuestro logo. Y de nuevo, este lo pueden hacer remover así mientras luego, que está caliente. Una cosa que les quisiera yo más o menos comentar es que este cliente en sí, él ya tiene años trabajando con nosotros, y la razón por la que él regresa cada año y pide una orden enorme de normalmente desde 80 hasta 100 sudaderas cada año. Y la razón es porque yo invierto, bueno, este es un consejo, no necesitas tomarlo, pero si tú quieres que tu cliente invierta en ti, tú invierte en él, ¿no? Aunque vas a gastar un poquito más, tú compra este tipo de material, 50 poliéster, 50 algodón, para que no tengas problemas que se le cayó el diseño. Otra cosa que yo también he hablado es que tú no te les escondes a los clientes. A nosotros nos pasó eso varias veces, que a veces la orden llega tarde, yo le digo tal fecha, pero no me lo escondo, ¿no? Yo le digo la verdad, ¿sabes qué? Me pasó esto. Así que tú haz lo mismo, no te les escondas a tus clientes, sé honesto. Ellos van a apreciar más eso a que tú les mientas o te les escondas. Eso va a empeorar todo más. Otra cosa de las herramientas que yo les aconsejo muchísimo que ustedes obtengan, y lo apreciaremos mucho si los obtienen a nuestros afiliados o en los links que les voy a poner abajo en el video, es esta almohada de teflón. Esta sirve mucho cuando haces camisas con cuello o cuando haces exactamente lo que estamos haciendo, que son las sudaderas. Y de nuevo, la presión, pues eso es más a tu tanteo, como más o menos qué tan gruesa la prenda es. No hay una estándar, sino simplemente tú hasta que encuentres la adecuada o tú te sientas cómodo. Y claro, si quieres aprender cómo doblar hasta camisas, aquí tenemos a Nacho, que es un experto en eso. Tiene otras cualidades el muchacho, no nada más eso. Bueno, amigos, al final tuvimos que usar la GraphTech, y déjenles digo por qué. No porque la Cameo no podía hacerlo, simplemente este cliente ya nos conoce y nos da un plazo de 15 días para entregarle una orden. Fue una orden grande de 90 juris, pero hicimos varias con la Cameo y es posible. Nada más, como les digo, la velocidad es la clave. Y si ustedes lo van a hacer con una Cameo, nada más no se comprometan con corto tiempo, porque es muy lenta la Cameo. Denle unas 3 semanas de entrega al cliente para que no estén a tiempo corto. Y al final, como ven, la GraphTech definitivamente es buena para ya hacerse algo serio. Esto lo imprimió muy rápido. Y bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Algo que hemos mencionado mucho es que ustedes, si tú vives en Estados Unidos, aquí es muy común, hay gente que trabaja en construcción. Ellos son los que te van a mantener ocupados, así que tú haz tus anuncios en los grupos de Facebook de compra y ventas y vas a mirar que mucha gente que tiene negocio te van a contactar. Y con esta máquina puede ser posible eso. Nada más es cosa de que te expongas ahí en las redes sociales. Y nada más déjate, digo, si un cliente te mantiene así de ocupado, imagínate 50. Pero bueno, muchas gracias, amigos, y nos vemos para el siguiente episodio. Así que, peace.